Hoy en la reunión que socializamos con EPM en pleno, porque hoy se estuvo el gerente de EPM, entonces nos presentó el balance de toda la inversión que viene haciendo EPM en las regiones y el balance que tiene EPM a la inversión que ha hecho a nivel internacional. Y también se presentaron nos presentó un informe muy detallado sobre todo lo que la proyección que tiene EPM hacia el futuro. Nosotros escuchamos atentamente todo lo que tiene que ver con ese tema importante. EPM, hay que reconocerle que es una de las empresas que tenemos en Antioquia, es del municipio de Medellín, fuerte, muy responsable en algunos temas, pero también hay algunas necesidades que tienen las regiones. Es lo que los diputados planteamos, es que hay unas regiones donde los servicios públicos que presenta EPM son regulares, son de costos altos y también que EPM ha dejado de invertir en algunas necesidades básicas que tienen las subregiones de Antioquia, en este caso la región de Urabá, y ha hecho inversiones en otras partes del mundo. Entonces estamos pidiendo a la EPM que, así como ha socializado hoy, que tuvo la gentileza de atender los diputados en pleno para trabajar este tema, también en la parte sensible, que es lo que planteamos nosotros, más sensibilidad social con las comunidades, con la gente en las regiones, porque las regiones también le brindan harto recurso económico al departamento y al municipio de Medellín, y EPM lo ha reconocido así.